Mica González, Miquel, hoy derrota en Anoeta, una derrota inesperada, ¿no? Sí, veníamos de hacer un mal partido en Córdoba, con lo que eso conlleva. Y bueno, hoy hemos puesto muchas esperanzas en el partido, que bueno, que sí ha sido un palo muy duro, ¿no? Creo que ha sido la tónica de toda la temporada en casa. Creo que la primera parte, bueno, ha sido bastante igual, la segunda parte hemos ido a por ellos y hemos tenido arriba. Han metido en una jugada aislada, de balón parado, y no hemos sabido, pues, remontar, ¿no? El equipo hoy le ha faltado, ¿no? El acertar arriba ha tenido muchos acercamientos, también ocasiones, y ellos en la prácticamente única que han tenido así, la han conseguido meter. Sí, ya te digo, yo creo que el equipo ha estado intenso, ha salido por el partido, sobre todo la segunda parte, hemos ganado muchos balones, los segundos balones, hemos centrado mucho, pero bueno, no hemos acertado a meter, ¿no? Yo creo que ha sido la diferencia respecto a otros partidos que hemos ganado en casa. Toca levantarse, ¿no? Pensar ya en Málaga y conseguir un buen resultado. Sí, esto te obliga, pues igual la racha mala que llevamos fuera de casa, si pinchas en casa, pues sí que, pues bueno, pues sí te puedes meter ahí atrás, ¿no? Y yo creo que bueno, que hay que seguir, hay que tener la cabeza fría, todos nos vamos hoy muy dolidos y bueno, y el martes empezar a preparar el partido de Málaga, ¿no? Con Carlos Martínez, Carlos, dura derrota la de hoy, ¿no? Sobre todo porque el equipo ha merecido más y porque en casa el equipo se ha mostrado siempre fuerte. Sí, la verdad que una derrota muy dura, ¿no? Después de un primer tiempo igualado, pero yo creo que hemos tenido ocasiones, ellos prácticamente no han tenido ninguna clara. Y el segundo tiempo yo creo que bueno, ha sido, les hemos embotellado, hemos metido muchos centros, muchos balones, pero no hemos conseguido acertar y bueno, ellos han tenido una jugada a balón parado y han acertado y se llevan los 3 puntos. Hay que darle la vuelta un poco, ¿no? Esta mala racha, ¿no? Frente al Atlético de Madrid también se mereció la victoria, pero llegó la derrota en el último minuto y, bueno, algo parecido. Hay que intentar cambiar esto, ¿no? Sí, la verdad que la dinámica pues, de resultados no es buena, ¿no? Hay que cambiar, tenemos tiempo y sobre todo ganas, ¿no? Hoy el vestuario pues, está jodido por perder de esta manera, pero yo creo que hay que mirar para adelante y empezar a preparar el partido en Málaga. Siempre es lo importante de lo colectivo, pero en el aspecto personal, Carlos, hoy de nuevo en Liga en la titularidad, ¿qué tal te has encontrado? Bien, la verdad que bueno, segundo partido después de mucho tiempo sin jugar y bueno, pues poco a poco intentando coger ritmo y bueno, me he encontrado bien, al final un poco cansado, pero si no ganas, la verdad que las sensaciones son siempre malas, ¿no? Toca ahora darle la vuelta a esto el sábado a las 10 en Málaga. Sí, hay que darle la vuelta y el sábado ya volvemos a tener partido y hay que pensar en ello, ¿no? Vamos a Málaga, un campo difícil, pero vamos con muchas ganas porque bueno, el año pasado ya fuimos capaces de empatar y hay que sacar algo de ahí. Con Carlos Vela, Carlos, hoy derrota inesperada y dolorosa, ¿no? Sí, fue un partido, un resultado más bien difícil de digerir porque el equipo en todo momento fue a buscar la victoria, en todo momento estuvo intentando ganar y llevarnos los puntos de este partido y al final, con muy poca cosa que nos hicieron ellos, tuvieron la suerte de meter el gol y se llevan el triunfo. Creo que fue un partido donde merecíamos más, pero las cosas siguen así. Ya no podemos cambiarlo y hay que trabajar más para cambiar la situación lo antes posible. Sin ser un partido brillante, el equipo no ha merecido hoy perder. No, yo creo que estuvo bien el equipo. Estuvimos arriba presionando, intentando meter goles, presionándole al rival para que no jugara cómodo y creo que el equipo tenía el partido muy bien encarrilado, no tuvimos la suerte de cara a puerta y ellos aprovecharon su mínima ocasión y se llevan los puntos. Carlos, ahora toca superar el golpe y sacar algo positivo en Málaga, ¿no? Sí, ya, como siempre digo, este partido ya no lo vamos a cambiar de ninguna forma. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido y trabajar más fuerte, cambiar lo que se está haciendo mal y salir lo más rápido posible de esta mala racha. Bueno, ayer, hoy derrota 0-1 contra el Español, difícil de aceptar, ¿no? Sí, ¿no? Estamos en una mala dinámica, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco hemos merecido perder, ¿no? Ellos han tenido dos ocasiones, yo creo que en todo el partido, y bueno, nos han hecho un gol, ¿no? Y nosotros, pues, ya hemos tenido ocasiones, ¿no? No hemos podido marcar y al final, pues, una derrota. Lo mejor de todo esto es que hay que intentar darle la vuelta, ¿no? Cuanto antes, el sábado, ¿por qué no en Málaga, no?
Pues sí, no, hombre, lo mejor sería darle la vuelta lo antes posible, ¿no? El próximo partido es cuando jugamos en Málaga y a ver si hacemos un buen partido o bueno, o malo, pero por lo menos pues sacar los 3 puntos, ¿no? Que ya es hora.